Luis Ernesto Mimbela Quispe, licenciado tecnólogo médico de laboratorio, asesor científico. ¿Desde cuándo está involucrado en el caso de las momias restos de secados de Nazca? Muy buenas tardes. Eh, el trabajo de individuos antropomorfos eh, encontrados en Nazca, aproximadamente desde el año. 2019, finales de diciembre y enero de dos Enero de 2022. Esta convocatoria eh, le he agradecido mucho tanto a Edgar Hernández, que fue el que me convocó. Eh, él se desarrolla dentro de lo que es medicina eh, sanitaria. Es pues, este un especialista eh, muy destacado. En el área de todo lo que tiene que ver con niveles maxilofacial, me comentó justamente acerca de estos individuos antropomorfos, me mostró las, las fotos y me interesó mucho poder colaborar con el equipo dentro de mi especialidad misma, que es eh, el área de investigación. Okay. ¿Cuál es su labor en el equipo? La labor específica es. Eh, al mandarme o al enviarme las fotos a Lima, era primero poder hacer un trabajo de campo viajando hacia Nazca, poder observar también eh, a este individuo antropomorfo, poder ver eh, esta cabeza dolicocéfala totalmente alargada y quizá lo que más me impresionó era las manos tridácticas. Poder de alguna manera... Eh, Desarrollar metodología científica para poder descifrar o dar la veracidad o anular totalmente el proyecto. Eh, la labor fundamental eh, eh, que tenemos nosotros como universidad, como equipo, es poder decir la verdad acerca de estos eh, individuos antropomorfos. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Primero, eh, acordémonos que el método científico tiene una, una línea, una línea de trabajo. Eh, como la Universidad San Luis Gonzaga de Ica es una universidad nacional eh, avalada totalmente por la SUNEDU, eh, estos individuos antropomorfos han quedado bajo custodia del Estado peruano y, como ente oficial, solamente la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Entonces se encuentra dentro de la viceractoría de investigación. La metodología que se debe desarrollar para poder dar la veracidad o anular totalmente eh, eh, el trabajo y decir que son falsas o verdaderas, es primero desarrollar osteología comparada. Cuando hablamos de osteología comparada, estamos hablando de hablar de la simetría, hablar de la comparación de animales y humanos hacer estudios radiológicos. Estos estudios que nos permitan a nosotros poder observar a ciencia cierta lo que queremos saber. Y quizá uno de los puntos importantes también es la histopatología, para poder nosotros de alguna manera uh, observar dentro y la comparación de estos tejidos en una línea de tiempo. Cuando nosotros observamos... Eh, y hablamos, por ejemplo, de espectroscopía infrarroja, nosotros podemos observar eh, elementos químicos que se pueden desarrollar dentro de estos individuos y así de esta manera poder dar la veracidad o no de ellos. Entiendo que el equipo ya ha realizado algunas eh, investigaciones previas a... a... A los resultados que se darán, me imagino, más, ad, más adelante. ¿Cuáles son eh, esas eh, eh, primeras eh, investigaciones que se han realizado? Eh, principalmente han sido eh, estudios radiológicos. Se han hecho también eh, observaciones de células de tejidos en microscopía óptica, que es lo que se ha desarrollado. Y estamos desarrollando en este instante convenios. Está a cargo del doctor Roger Bustamante para poder nosotros ahondar en las investigaciones de este equipo. Ah, ¿Esas investigaciones han dado algún resultado? Eh, no se puede dar todavía, si se cierto resultado, verás, eh, notemos que la única, el único portavoz en este instante oficial, el único portavoz oficial de eh, estos individuos antropomorfos, es la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, por lo tanto, tenemos mucho recelo. El equipo eh, liderado eh, por el doctor Roger Bustamante eh, tiene en este instante, tiene en este instante una, una, tiene una responsabilidad grande para dar eh, los informes oficiales que se van a ir dando día a día. El doctor Elgas Hernández manifestó de que las investigaciones que habían realizado el grupo anterior que estuvo involucrado con este, este caso eh, no lo están descartando. Sin embargo, la universidad está tomando la batuta directamente, excluyendo inclusive el Ministerio de, de Cultura, que no se ha querido involucrar. ¿Cómo es que van a llevar estas investigaciones previas que han hecho eso, ese grupo? ¿Lo van a... a tener en cuenta lo van a, cor van a corroborar lo que estas eh, investigadores que llegaron de otro país tengo entendido hicieron? tengo entendido eh, 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 por el doctor Roger Bustamante en la vicerrectoría por el doctor Edgar Hernández que está, son los pilares en este proyecto que los estudios que comenzaron ya eh, desde el año 2017 y que han sido materia de controversia hay estudios muy, muy, este, muy avanzados. Se va a tomar como base. Se van a tomar como base para poder nosotros cementar también eh, estudios de convenio con universidades, universidades del extranjero. Hablamos de, de universidades que tienen este, especialistas y convalidan también eh, material de tipo, de tipo de metodología científica, de tal manera que podamos trabajar con entidades extranjeras llámese Alemania, llámese Austria, Suiza, que permitan a la universidad tener la veracidad con, lógicamente, este, investigadores de primer nivel, ¿no? Que están colaborando también con el equipo. Un punto clave en esta investigación, como lo afirmó este, el doctor Zúñiga y el doctor Hernández, es de que es la universidad la que está tomando este, la iniciativa y ya que los estudios anteriores no lo había hecho un, una, una este, organización científica, ¿no? O sea, ¿no? Era un grupo de, de diferentes organizaciones que se habían juntado y habían hecho una investigación. Y esta sería la primera vez que realmente una organización científica, en el caso de pues, una organización educativa como es la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, es la que se está involucrando. Y hay algo que yo recuerdo en su, en su entrevista anterior, es de que que eh, todo todo toda este investigación tiene que tener un protocolo eso que me gustaría que me explique por favor sí en algún momento cuando comenzamos y fue convocado hablé justamente acerca de los protocolos que se deberían tomar y que se deben tomar en todo trabajo de investigación eh, entre los protocolos que se deben tomar siempre tiene que haber un acta de recojo de evidencias. Eh, esa acta de recojo de evidencias debe ir acompañado de un trabajo notarial que permita no solamente eh, que el investigador sea la única persona que dé eh, fiabilidad al trabajo, sino un ente externo. En este caso, eh, los estudios comienzan primero porque el ente oficial es una universidad, un ente que desarrolla investigación, para eso ha sido eh, diseñada. Un ente que tiene eh, todo el aval de la SUNEDU del país, del Perú, no de otro país. Tiene que comenzar a, a partir de eso. Y tercero, eh, el hecho de que la investigación tiene que tener reserva y tiene que tener eh, el desarrollo del método científico en su totalidad. Y eso creo que lo que no hicieron eh, el grupo anterior, ¿no? Sin protocolo, sin eh, autorización notarial y, y varias cosas que dejaron pendientes, ¿no? Hay puntos. hay puntos que, por ejemplo, eh, no se desarrollan dentro de los protocolos. Si bien es cierto, se muestran evidencias, como he dicho muchas veces, eh, las evidencias siguen siendo evidencias, pero es, es, eh, hay protocolos de, de trabajo científico para ello. Hay protocolos que se deben seguir. ¿no? Eh, la ciencia no se desarrolla simple y llanamente por desarrollar. Hay niveles y protocolos para poder dar fiabilidad a, esto, a estos proyectos.